A su salud, Ombese TV es auspiciado por UPMC for You. Muy buenas noches y esta noche estaremos hablando de la belleza de nuestra salud, The Beauty of Our Health. Quiero darle la bienvenida a este programa, A su salud, To Your Health. Y con nosotros tenemos a Margarita Caicedo, que obviamente ha estado mucho tiempo aquí en el condado de Berks y en Redding y ha participado mucho en este programa. Bienvenida. Gracias. A Margarita. Y también una persona nueva al programa es Gaby Nieves. Gaby, bienvenido al programa A su salud. Gracias, Jonathan. Y vamos a empezar con usted, Margarita. Yo sé que usted ha estado involucrada en este evento ya hace mucho tiempo. 9 años. Llegamos 9 años ya en esta batalla. Pero primero me gustaría que mencione un poquito del papel que juega con este Redding Community College. Trabajo como coordinadora del programa bilingüe de ESL, en inglés como segundo lenguaje. Obviamente es un programa para principiantes. Estamos por 10 años en el programa y tenemos muy buena asistencia. Qué bueno. Y Gaby, tú eres negociante, eres dueño de un negocio. ¿Qué función tú juegas con el negocio que tú tienes? Yo soy dueño de dos negocios. Uno solamente yo y otro es conjunto con Tony Reese. La mayoría de que yo estoy aquí es para enseñar a la gente, porque The People Academy, que es el negocio que nosotros tenemos en conjunto, es una plataforma donde creamos recursos para la comunidad. Y a través de la compañía creamos el proyecto que se llama The People Chronicles, que son los crónicas de las personas. Y decimos todas las historias de las personas del condado de Berks. Perfecto, perfecto. Quiero dejarle saber a los televidentes que si usted tiene alguna pregunta, nos puede llamar. Estamos en vivo aquí en los estudios de BCTV. El número es el 610-378-0426. Nuevamente, 610-378-0426, y si nos llama ahora mismo, entonces le podemos contestar la pregunta, especialmente que vamos a estar hablando del programa La Belleza de Nuestra Salud. So, Margarita, 9 años que llevamos en esa, porque también soy grupo organizador. Por 9 años. ¿Cuál es el propósito del evento? O sea, ¿con qué objetivo estamos nosotros organizando este evento? Bueno, Jonathan, objetivo de realizar este evento es de informar, educar y entretener a nuestra comunidad latina o a nuestras latinas. Es importante que nuestra comunidad esté informada porque de otra manera se crea una problemática social, económica. Y nosotros durante estos 9 años siempre hemos tratado de buscar cuál es el tópico que más necesita nuestra comunidad entender, saber y conocer. No es algo nuevo que se declaró una epidemia, esto de los opioides. Uh-huh. Tal vez me estoy adelantando un poquito. Y eso, está adelantando un poco a la pregunta, pero está bien. Pero quiero volver a la esencia de lo que es la belleza de nuestra salud, porque yo siempre he dicho que el título es un título que en realidad describe. Encompasa, exacto, absolutamente muy bien. Todo. Porque, exacto, la misión del evento. Porque como latinas, histórica y culturalmente, pues somos un poco diferentes a la comunidad angloamericana. Entonces, nuestro evento es para que ellas se sientan como en su casa. Y tratamos todos los aspectos, el aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto emocional. Entonces, en todas esas tres formas, además, fíjate también que una parte muy importante de nuestro evento es lo que en inglés se llama el networking, o sea, el generar redes sociales, porque eso es lo que necesitamos. Muchas de nuestras latinas se aíslan. Por muchas razones, el trabajo, el idioma. Entonces, esto es, ellos tienen un lugar para socializar, para saber que no están solas, que hay alguien que tiene el mismo problema o que hay ayuda, que pueden
buscar y encontrar esa ayuda. Y a la misma vez que también tenemos que tener, tenemos que entender que la salud impacta el aspecto físico de cómo se ve una persona. Claro. O sea, una persona que tiene depresión, una persona que tiene problemas de salud, no, le va a impactar la belleza, la belleza exterior. Sí. Uh-huh. Entonces, cuando, por eso es que me encanta el título, porque la belleza de nuestra salud es algo que está conectado a lo físico, obviamente. Y de todas maneras, entonces, cuando una mujer cae en ese ciclo, se vuelve un círculo vicioso. Vicioso, exacto. Porque si está deprimida, no se arregla. Y al no arreglarse, se ve mal. Cuando se ve mal, pues se deprime. Uh-huh. Entonces, se queda como en ese círculo ahí. Y este es un canal fantástico para ellas, para salir de ese círculo vicioso en Exacto. que muchas se encuentran. Nuevamente, si algún televidente tiene alguna pregunta, nos puede llamar en vivo al 610-378-0426. Gami, yo sé que tú has estado involucrado en uh-huh. este grupo. Uh-huh. Yo diría ahora más básicamente como director de la red social. Yes. ¿Me puede, número uno, decir un poquito qué tipo de información ya hemos puesto en la red social con respecto a este evento? Bueno, respecto al evento, ya hemos puesto el horario, el lugar donde va a ser. El horario es el día, es octubre 21. Octubre 21 del 2018 es un domingo. Va a ser ubicado en el Abraham Lincoln Tower. Y va a ser de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde. Exacto. Y aunque hemos tenido un problema técnico con el website, uh-huh. esperamos que esta noche se arregle sí. la sí. información para entonces ya que los tickets se van a estar en venta. Y cuando digo venta, digo el precio es cero. O sea que no estamos cobrando absolutamente nada. Es un evento gratuito. Uh-huh. Esperamos que las personas se registren. Si tienen algún problema, nos pueden llamar al teléfono indicado en la página de web. Uh-huh. Y creo que también, Gami, por el Facebook, ya la sí. información está... La información ya está en las redes sociales, tales como Facebook y Twitter. El número de teléfono que nos pueden llamar es el 4884-509-0505 y nos puede dejar un mensaje de que desea más información o que va a ir al evento y lo podemos registrar. Mayormente el registro es para saber cuántas personas van a venir. Exacto, exacto. Sí, porque como vamos a tener comida uh-huh. y vamos a tener un sinnúmero de eventos, uh-huh. nos queremos asegurar que vamos a tener el espacio adecuado para exacto. todos. Entonces, Margarita, yo sé que en el pasado, como he mencionado, hemos tenido música, hemos tenido masaje, creo que, no sé, hasta un facial una vez, sí. ¿no? Sí, me acuerdo. ¿Qué podemos esperar entonces de este evento? ¿Cuál más o menos el programa? ¿Cuál es la agenda? En todos los años de la belleza, en nuestra salud siempre incorporamos esa parte. Este año pues también va a estar la Escuela Boutique. Uh-huh. Los que están aprendiendo masajes van a llevar sus sillas. Entonces, también vamos a tener algo que es muy bueno para las manos, que es la parafina. La parafina. Uh-huh. Y una cantidad de sorpresas que okay. van a ver. Pero que es importante que, porque obviamente muchos de los participantes les gusta tomar ventaja de esas actividades, pero se tienen que registrar, no tienen que llamar, no tienen, sí. tienen que ir a la página de web para entonces así saber más o menos cuántas personas vamos a tener en el evento. Gami, uh-huh. creo que tenemos entendido que va a haber música, va a haber algún tipo de entretenimiento. Sí, ¿qué se puede esperar? La música la va a estar proveyendo Red Tie Affair. Él va a estar proveyendo la música y adicional a eso va entretenimiento, va a estar el Barrio Alegría. Barrio uh-huh. Alegría va a ser un performance. Sí. Y va a hacer un show donde va a demostrar las actividades que ellos hacen en su organización. Ok, perfecto. Y Margarita, más sorpresas. Exacto. Y va a haber muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Y regalos, porque hemos tenido regalos claro en el pasado sí. también. Sí, regalo, y este sí. año también. Este año sí. no es diferente. Muchos regalos. Perfecto. Their prices. También hay que, me gustaría decirle a los televidentes que este evento va a ser completamente en español. Uh-huh. O sea que no debe haber ningún impedimento en términos del lenguaje. Pero sí vamos a tener unos expertos que van a venir a hablar con nosotros. A dar una serie de, o a poner, por lo menos tener una conversación en términos de talleres. Y creo que el tópico, si no me equivoco, Margarita, va a ser la conversación acerca de la epidemia del opio.
Sí. Y entonces, para empezar, ¿qué es el opio? O sea, para que las personas puedan entender de qué es lo que estamos hablando. Bueno, los opioides, como se le conocen en español, es un grupo de medicamentos. Ellos son medicinas que se usan para tratar el dolor, a calmar la ansiedad. Uh-huh. Hay muy diversos tipos de opioides. Pero primero tenemos que entender que esto encompasa una gran cantidad de cosas. Muchas de las personas se vuelven dependientes. Uh-huh. Luego uh-huh. de la dependencia viene una adicción. Entonces, y muchas personas son adictas a estos, en inglés se le conocen como painkillers. Painkillers. Uh-huh. Y no lo saben. Esta es una epidemia tan grande que se declaró epidemia nacional. Uh-huh. Pero nosotros, en la belleza de nuestra salud, lo más importante para nosotros fue conocer el número de latinos que están sufriendo por esta epidemia. Uh-huh. El número se está multiplicando. Un estudio en la ciudad de Nueva York, como un muestreo, del 2016 al 2018... se duplicó la muerte de latinos por sobredosis. Y ese es el problema, que no estaba hablando simplemente de la adicción, porque ese sería otro problema, pero sino es la sobredosis y el número de personas que sí, están muriendo sí. con respecto a la sobredosis. Y lo más aterrador de esta epidemia, de este problema, es que abarca absolutamente toda la población, desde Exacto. niños, porque nacen niños con adicciones, porque sus madres han usado opioides, pero también están los jóvenes, los adultos y nuestra población de envejecientes. Uh-huh. En ellos también se ha presentado un gran número de uh-huh. estas adicciones, porque bueno, hay que reconocer que cuando uno está llegando o pasa después de cierta edad, todo le duele. Uh-huh, exacto. Pero acá en Estados Unidos es muy fácil que te receten o que te den una prescripción por estos painkillers, que se los empiezan a tomar muy inocentemente porque es lo que el doctor les uh-huh, mandó, uh-huh. pero eso conlleva a esa adicción. Primero es una dependencia. Exacto, sí. Porque también hay que explicar, y por eso es que es importante que vayan uh-huh. y que conozcan. Sí. Y que se eduquen, básicamente. Claro, sí, sí. Porque es que hay que educar cómo es que funcionan los opioides. Ellos generan una serie de morfinas uh-huh. en su cerebro que le producen bienestar, pero Exacto. estas endorfinas son artificiales. Uh-huh. Nosotros como seres humanos estamos programados para producir estas endorfinas. Exacto. Pero como estos opioides o estos medicamentos se recetan para quitar el dolor, calmar la ansiedad, entonces ellos crean estas endorfinas adicionales. Y entre más tome usted esto, pues entonces su cerebro ya se va a cansar y él dice, pues no hay necesidad de que yo cree esas endorfinas naturales. Entonces empieza la dependencia, como a querer sentir ese bienestar. Y la dosis tiene que ser más y más grande cada exactamente. vez. Exactamente. Exactamente. Entonces, por eso es que es importante y los estoy urgiendo a que vayan a conocer esto, porque este es un problema que afecta absolutamente a todos, uh-huh. a todos. Y pienso que parece que tenemos una persona que ha llamado, un televidente. Go ahead, televiewer. Sí, buenas noches. Yo quisiera saber qué edad tengo un hijo y una hija y me gustaría llevarlos, son adolescentes. ¿Es posible que yo pueda llevar a mi adolescente a esta actividad? Yo creo que no habrá problemas si son adolescentes. De todas maneras, el programa nos enfocamos en las latinas, pero pienso que es importante que los jóvenes también entiendan esto. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Hello. Parece que ya desconectaron. Pero es un punto interesante en que los padres también tienen que empezar a tener... Sí. La conversación con sus hijos, porque uh-huh. obviamente este es un tipo de droga que es bastante fuerte. Uh-huh. Una droga que solamente no ha impactado
aquí a Estados Unidos, sino también a otros países y a otro estado, aparte de Pensilvania. Y otra de las preguntas que tenía Margarita, ¿por qué es importante tener o enfocarnos en el tópico de la adicción? Porque obviamente no es solamente los opioides, sino también está el alcohol, obviamente hay otros tipos de drogas también que impactan al cuerpo. Pero ¿por qué es importante tener ese tipo de conversación? Bueno, otra vez, porque el conocimiento es lo que nos lleva a entender y a comprender las razones del por qué están sucediendo las cosas. En muchas ocasiones estas adicciones nacen, alguien tuvo un problema, una caída, el doctor le recetó OxyContin o cualquiera de estos opioides para calmar su dolor. Pero resulta que esa persona ya empieza como a depender de eso. Y sin saberlo, está creando, como les decía, primero viene la dependencia y luego la adicción. Y después entonces, pero la adicción, y esto es muy importante, ya es en sí la adicción, es una enfermedad. Es una enfermedad donde el cerebro te produce como la necesidad de buscar esta... O sea, que físicamente ya la persona no funciona bien si no tiene la droga. Y por eso es que necesitamos hablar de esto, este tema de la adicción. No solamente son los chicos con las drogas recreacionales, que también eso es muy importante. Exacto. Porque en el estudio que les hablaba se mostró que hay una cantidad de muertes de latinos jóvenes por sobredosis. Pero ellos encontraron esas drogas en sus casas. Exacto. Sí. El abuelo o la tía tomaba esos painkillers. No eran recetados para ellos, pero encontraron estas drogas en sus casas. Entonces, por eso también es importante, inclusive, saber eso, que cuando tenemos cierta clase de drogas hay que tenerlas en un lugar muy seguro, porque los chicos, por curiosidad o porque los otros amiguitos lo están haciendo en la escuela, ellos también quieren tratar la presión de grupo. Y entonces, Gami, que tengo entendido que vamos a tener también una serie de expertos. Sí. ¿Qué organizaciones van a estar involucradas con este evento? Las organizaciones involucradas, hasta el momento, tenemos a COCA, que es el Council on Chemical Abuse, y ellos van a traer cuatro personas que van a estar dando talleres y van a estar implicando. También vamos a tener un panel donde el panel va a estar hablando de diferentes temas. Tenemos un doctor de Reading Hospital y en adicional tenemos a, que me acabaron de decir, John McFarland. Él también va a estar ahí con nosotros y vamos a estar hablando de todos los temas posibles para que la gente pueda entender. Y una de las cosas más importantes es que vamos a tener un Q&A, que es para que las personas puedan hacer preguntas, para que los profesionales puedan contestar, que eso es lo más importante, porque teniendo la educación podemos saber hacia dónde es que vamos a ir ahí. Exacto, sí. Una de las personas que va a estar ahí, que es el doctor McFarland, él trabaja para Community Care Behavioral Health, que básicamente el seguro médico de las personas que están en asistencia médica, que una de las cosas clave que ese plan cubre básicamente es el aspecto de drogas y alcohol. O sea, que personas que están sufriendo con este tipo, como dijo Margarita, este tipo de enfermedad y caen bajo la cobertura de asistencia médica, eso ya el plan lo cubre y lo cubre totalmente. O sea, no hay ningún tipo de costo adicional a las personas. Pero que la importancia es poder identificar que hay un problema y también saber dónde podemos buscar los recursos necesarios para obtener la ayuda. Y yo creo que es una de las cosas que vamos a hablar en la conferencia. Exactamente, eso te iba a decir, que no solamente vamos a educar sobre lo que es los opioides, la adicción, las dependencias, sino que también van a haber recursos y van a estar allí, recursos que pueden encontrar en la comunidad, que están en la comunidad. También quería decirles que en el panel de expertos van a haber pues como su nombre lo indica, expertos en cada tema, desde el punto de vista
de la policía o de law enforcement, uh-huh. también ellos, uh-huh. hay una persona, uh-huh. o el chief de policía, uh-huh. que va a participar, o sea que tratamos de cubrir todos los aspectos, uh-huh. porque llega un momento en que también esto, exacto. se vuelve ilegal. Sí, uh-huh. sí. Pero que en algunos casos, yo sé que en muchos estados, ese es un ángulo que ellos están ahora mismo cambiando. Sí. Que en muchas situaciones donde, aunque ilegalmente están utilizando la droga, los departamentos de policía tienen una cierta flexibilidad, uh-huh. para evitar básicamente que haya una sobredosis de los opioides y trabajar con el adicto, ¿verdad? Uh-huh. Asegurarse que la persona, número uno, pueda sobrevivir la situación, sí. pero número dos también que pueda tomar acceso al tratamiento necesario. Uh-huh. So, imagino que es una de las conversaciones que vamos a, sí. tener con, sí. el jefe de policía aquí, uh-huh. en Reading. Entonces, Gami, para una persona poderse registrar, yo sé que ya casi nos estamos quedando sin tiempo, nuevamente vamos a tener la página web que, sí. se puede registrar. Puede ir a la página, a nuestra página web. La página web es labellezaburbs.org. Ahí puede poner toda la información. Ahí va a ver la información de que si necesita registrarse. Ahí va a estar los enlaces de que usted solamente entre ahí y entre toda su información. Y Margarita, en caso de que necesitamos alguna persona, algún televidente esté interesado en, bueno, dar su tiempo como voluntario. Oh, claro, todos son bienvenidos. Uh-huh. Y eso sería fantástico porque es una manera de involucrarse, con, sobre todo con nuestra comunidad. Exacto. Entonces, pues lo mismo, nos pueden llamar al teléfono 484-509-0505. Perfecto. O nos pueden enviar un email. O un mensajito en Facebook. También en también Facebook. También lo leemos. Sí. Okay. Bueno, obviamente ya casi el tiempo se nos fue bastante rápido. Uh-huh. Este es un tema, un tópico sumamente importante. Yes. Yo espero que los televidentes, las personas que puedan ver este programa, no solamente puedan asistir, sino también que hablen con sus amistades, sus familiares, su vecino, su vecina, y puedan invitar a esas personas a participar en el programa. No sé si tiene alguna otras palabras ya cuando terminando el programa, pero yo espero que, obviamente, especialmente a través de la red, uh-huh. social que existe, Gami, que se puedan comunicar con ustedes, se puedan registrar para el programa. Y nuevamente es sumamente importante que las personas sigan teniendo este tipo de conversación con sus familiares, especialmente porque está en una epidemia, uh-huh. que está impactando no solamente a Pensilvania, sino al resto del país y al resto del mundo. Nacional. Yeah. Uh-huh. Aunque de todas maneras en Estados Unidos se lleva tristemente el título de que donde más muertes por sobredosis, uh-huh. y por opioides. Exacto, uh-huh. sí. Ocurren. Bueno, con eso entonces le doy las gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa A Su Salud. Y muchas gracias a los televidentes y nos veremos entonces el próximo mes. Gracias por tenernos. Let's face it, healthcare is complex, and for those with medical assistance, it can be really complex. That's why UPMC for You is all about keeping it simple,